Y bueno, gente, bienvenidos a un nuevo video más de la campaña de Sekiro Shadows Die Twice. Y ahora sí vamos a ir a la zona que les digo. Pero para ir a esa zona necesito bajar. Ah, pues me nada más hago el viaje por los ídolos y tan tan. Viajar de aquí, ¿dónde estoy? Aquí hasta acá abajo. No, es el de este. Sé la ubicación de ese boss. Y si no me equivoco, a ver, ahorita vamos, déjenme ubico, porque no me acuerdo al 100% el camino para llegar hasta allá. Así que denme chance, vamos a seguir viajando. Ya destruyeron el puente, no me puedo. Es que a donde tengo que ir es como por allá, allá enfrente. La zona más cercana, si no me equivoco, es alrededores de Hashiputama. También los alrededores voy a tener. Es que tengo que llegar a esta zona. Esta es la más cercana. Y todo ese lugar parece que me lo cerraron. Sí, parece que nada más es la zona principal y el castillo. Porque todo lo demás sí me aparece abierto. Así que pues tendré que ir desde aquí para poder llegar con ese boss y poder continuar con la con el juego, gente. Es que pensé que nada más me habían bloqueado, sí, en la primera parte de, o digo, nada más el castillo, como la otra vez. Ahora les voy a curar. Tengo un chingo de estas madres de curar. Ahí está, para que no se mueran de hambre. Híjole, compa, tenía un buen de cosas de dinero para comprar, pero me mataron. Me mató ese güey, el güey de ayer me mató. Y pues perdí la mayoría de las cosas que tenía para comprarte. Ya nada, anda. ¿A cabrón? ¿Y el anciano? Bueno, de por sí no puedo mejorar nada, me faltan. En este me falta dinero para mejorar, comprar esa. Este me faltan esas sales, lo que creo que son sales. Sales. Me falta dinero. Dinero. Sales. Vamos a comprar las que. Para las que marcas. ¿Y dónde se fue este tío? Pues ya vamos a lo todo. Ay, pendejo. No, mejor no, el de acá arriba. A ver, silbato reforzado con anillo del descontento. Cuesta emblemas espirituales, puede usarse para enfurecer a las bestias y atormentar enemigos de tipo aparición. Tiene grado tiene grabado Martín Pescador, el anillo. Ok, ¿este qué es? Un abanico dorado grande y gastado, cuesta emblemas espirituales, concentra un ilustre viento dorado y liberarlo para obligar a los enemigos atrapados en el vórtice a darse vuelta. Puede usarse dos veces seguidas. Dichos enemigos dejan caer objetos o dinero que se consideran donativos. Ok, pues vámonos. Al parecer el anciano se fue, quién sabe a dónde. Pero se fue. Dejen recuperar el uso de esa calabaza que no tenía por qué haberlo usado. Y quiero ayudar a un viejo amigo. Soregashi o tsukai senaka no oodachi nitsuite hanashite kureru ki ni natta ka? Sore ga makoto wa nan nano ka o. ¿Qué es eso?
苦しまず行けるというものだの。ああ任せろ。赤城殿にも礼を言わねば。次に底元が来るまでに死での準備をしておこう。次にそ。Ok, déjeme, voy a descansar. ようやく行ける。老いばらを切れなんだ無念。ようやく覚悟。変わらぬか。ああ、底元に切られたいのだ。承知。さあ、やれい。Diente oculto. Diente falso cargado con una droga shinobi secreta de color azul. Puede usarse varias veces. Muérdela con las muelas tan fuerte como puedas para morir tantas veces como preciséis. Podrá ser útil en ciertas situaciones. No hace falta decir que la primera muerte suele ser también la última. Nada más es para eso, gente. Para librarlo. Les digo, esta cosa... Cuando la inspeccionamos y nos da cosas a... cosas a comprar... Es porque hemos dejado objetos de enemigos, bueno, jefes, que no nos enfrentamos. Es por eso que al no haber ahí cosas, pues me siento bien. Porque significa que no he dejado nada. ¿Y cómo carajos piensas que voy a llegar allá? O sea, güey. Puta madre. Entonces ya me... Entonces, a ver, entonces, ¿cómo? A ver, acá. Es que, pues, mi plan era irme, seguirme por aquí, hacer todo el maldito viaje y llegar hasta la zona que les digo. Pero, pues, el juego. Déjenme un tantito el micro más cerca de mí. ¿Listo? El juego no me pone un camino por el cual pueda seguir ahorita, o sea. Voy a andar merodeando a ver si encuentro algo. Que en sí, pues ya casi es el final del juego, gente. Yo creo que esta semana lo... ¡No mames! ¿Es en serio? Les decía, yo creo que esta semana ya lo acabamos. ¿Tú me ofreces algo? Ah, esa es la que necesitaba. Con esta pieza, yendo a comprar esta pieza y las piezas de la máscara que tenemos, gente, se forma una máscara, así como dice. Y podemos subirle la fuerza de ataque las veces que queramos, pero pues obviamente los enemigos... Van a subir también su fuerza de ataque. O sea, una cosa por una cosa, ¿no? No puedes querer todo a la misma vez. Entonces, ¿cómo? Solo se me ocurre por aquí. Agáchate. La esa madre estaba del otro lado, creo. El papelote está ahí.
reconocer que hay otro papalote, pero el que debería de estar aquí no está. Y recuerdan que allá de ese lado también había uno y tampoco está, lo único que está es este. Y mi objetivo es ir hasta allá, si ven, hasta allá tengo que ir. No hay un papalote allá abajo que me haga ayudar, me ayude con el salto, así que supongo que es este o es este. Solo no sabía por dónde carajos ir. Óyeme, cabrón, estoy hablando con este güey. ¿Te puedes esperar? No, ya vi que no. Pinche ansiosa, de veras. Nada más porque no tengo tiempo para perder con ustedes, que si no. Y además porque son un chingo y no me voy a enfrentar contra todos ustedes al mismo tiempo. ¡Puta madre! Hay un señor gordo ahí. ¡Agárralo! Mames. Es que están los, lo podría matar bien fácil si no estuvieran los otros güeyes castrándome la vida. Putísima madre. No mamen. Es que la zona está atascadísima, o sea, para poder enfrentarme a este tío, yo creo que necesito a fuerzas matar a este, a todos esos güeyes que están en el puente, que van a costar mucho trabajo porque no es uno, son un buen ahí en el puente. Ay, no había ahí un... Bueno, ahí nos vemos, a ti no es necesario que te mate. Bueno, de hecho puedo hacer un viaje un poco más rápido. Si no me equivoco, a ver. Es que ahorita esto va a estar castroso, más que nada porque son demasiados. Si fueran así un buen de los que, de los estos que tenían armadura de paja y todo eso, pues los mato dos, tres madrazos y ya, pero como son de estos como samuráis. Y esta zona no está... No hay güeyes para ayudarme. El lugar que quería era... ¿Este? Sí, es este. El lugar más cercano que hay a esa zona a la que tengo que ir. Yo quería llegar hoy con el boss que les decía. Pero así como veo... Obviamente tengo que matar a este tío.
Ya se ve que es el final del juego, gente. O sea, claramente se ve que ya... Ya estoy a nada de terminar el juego, pero... Pero tampoco me... Ahí van, órale, rífense. Quiero verlos rifándose. Cabrón, no mames. O sea, eso ya es ser grosero y con saña, no mames. Créeme, puto gordo, si estuviera solo yo hubieras chingado a tu madre. Es que no sé cómo lo voy a hacer aquí. No sé cómo lo voy a hacer ahí. Con tantos güeyes, lo único que se me ocurre es intentar ayudar a estos tíos que están peleando. Una vez que... Obviamente los van a matar a todos. No creo que me vaya a sobrevivir alguno. Pero una vez que los... Muévete, güey. Si no vas a atacar... ya se los violaron. Y el camino que había para continuar por ahí ya lo cerraron. Si no fuera por estos pendejos. Es que les juro, si no fuera por esos pendejos ya lo hubiera hecho. ¿Cómo le hago con estos cabrones? Ah,
Es que pues ustedes lo vieron, gente. Cuando intenté matarlo la primera vez, vieron que ya estaba nada de matarlo, pero llegó, empezaron a llegar sus pinches novios. Les juro que no sé qué coño hacer aquí. Veré si te enfrento, porque la neta está muy castroso así. Fueras tú solo, ya te hubiera dado en tu madre. ¿Me vas a atacar tú? Digo, porque solo eso me faltaría. ¿Un ogro? No mames. Coño, voy a subir. El camino era por ahí. Vale. Ah, este es el perro que les decía. No sé si vaya a regresar a enfrentarme al este tío, gente. Sinceramente, no sé si iba a agarrar algo de fuego, pero güey, ese monstruo es de fuego. Ya se trabó. Ya. Así que, pues así como veo, pues esto. Demonio de odio. La madre. Creo la forma de ganarle a este perro
Va a ser atacarlo de cerca. Y esquivar esas pinches patadas. Fuck. O sea, hasta el momento. Madres. Ay. Hasta el cabrón esto. O sea, hasta el momento no es difícil. Lo poco que he visto de este jefe no está difícil. Es estarlo atacando abajo y evitar. Ahí es cuando tengo que usar el ganchito, ok. Ah, no mames. Y evitar ese putazo. ¡Ay, cabrón! No mames. Que no le ha agarrado la onda este güey. Se me hace que el día de hoy voy a dejar el capítulo hasta aquí, gente. Porque ay, no sé cuántos intentos me va a tomar matar. Voy a intentar una última vez. Pero sinceramente no veo cómo.
No creo que se pueda hacer algo que vi en un video, pero... No, olvídalo, ya no se puede. Ya han de haber arreglado ese bug. A ver, piensa. Fuego obviamente no sirve contra el fuego. Ay, vete chido. ¡No mames! Vamos a dejar hasta aquí. Todavía no le he agarrado la onda a este güey. Así que la neta no creo. Bueno, ahorita yo voy a seguirle. Bueno, ahorita quiero hacer. Espérame. Bueno, es que mi celular está apagado. Pero bueno, ya creo que son más de las 2 de la mañana del domingo 18. ¿Es 18? No sé qué día. Es algo de 18, 19 de mayo. Es un día de esos. Pues voy a intentarle, gente. O sea, de que lo tengo que matar, lo tengo que matar sí o sí. Pero necesito pues agarrarle la onda, porque hasta el momento lo que pensaba que era la forma de matarlo era yéndome por abajo, estarlo atacando abajo, y únicamente cuando saltara, alejarme, usar el gancho y regresar y seguirlo atacando. Pero pues ya vieron que uno, no me conviene estar alejado de él porque me empieza a mandar fuego y me empieza a pegar con puro pinche fuego y me baja mucha vida. Y luego cuando estoy abajo de él, si me da el pinche patín, pues me baja bastante vida también. A lo mejor ahí, en lugar de estar pegando, necesito intentar bloquearlo. Y a lo mejor con eso, o sea, también no he intentado usar el bloqueo. Vamos a intentar, el último. Vamos a intentar, en lugar de estar atacando con el pinche enajenado, vamos a intentar bloquear algunos ataques. Bloquearlo es una buena idea. Y alejarme ahí. Si me quedo ahí, no tiene pinche caso. Mames. No, pues ya fue ahorita. Ahora este intento, bueno, mínimo ya vi que la patada se la puede bloquear. Güey, no sé si me debí de haber dado.
Creo que es así, ¿eh? No despegármele y solo cuando voy a hacer la patada, esquivarlo. Bueno, bloquearlo más bien, no esquivarlo. A la madre. El día de hoy ya le bajé una barrita, una de esas como le quieran decir. Les digo barrita, ¿no? Bueno, mínimo ya ahorita le bajé una barrita. Ya mi, bueno, mínimo la primera fase está como que comprobado que así es como tengo que hacerle. Ya la segunda ya estaré yo error tras error y error y error de aquí hasta que me sale. Así que pues bueno, gente, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy, aunque realmente no hice mucho, me la pasé huyendo más que nada. Todavía no sé si me vaya a enfrentar a este gordo de fuego que está arriba, pero es que eso sí, sinceramente lo veo muy difícil, porque si no estuviera rodeado por tanto enemigo macizo, porque ya no son enemigos débiles, esos sí ya están bien macizos. Si no estuviera rodeado por tantos de esos, créanme que sin problema, puta, ese en el primer intento me lo hubiera matado, sí o sí. Pero pues con el hecho de que estar atascado de enemigos ahí, no, ni siquiera sé si lo voy a lograr. Así que pues bueno, gente, vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí. Espero que les haya gustado. Ya espero el día de mañana ya matemos a este demonio de la ira, creo que se llama. Así que espero que ya mañana lo matemos y podamos continuar con lo que creo que ya es el final del juego. Así que pues bueno, gente, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Saben que si les gustó, denme like, compartan este video con sus amigos y yo les veré el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Sekiro Shadows Die Twice. Así que bueno, gente, nos vemos.